Ya después de ser el mesero, ahora me toca ser el guía, imagínense. Las velas de acá son hechas artesanalmente. Dos personas de toda la comunidad saben el secreto de cómo hacer ya. Lo que utilizan es la cebolla y el limón. ¿Quieren? ¿Pueden tocar? ¿Quieren? ¿Quieren? Para que vean que es diferente. El olor no va a tener nada a cebolla. El otro para nunca se sufrir. ¿Qué manquines? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día me encuentro en la comunidad de Chiclidanejo. Y bueno, para que entienda un poco más qué hacen aquí, tenemos aquí a la señorita Teresa. ¿De qué se trata este centro comunitario? Claro, bienvenido, muy buenos días. A mi nombre es Teresa Chimborazo, soy de nativa de esta comunidad. Bueno, en este momento nos encontramos en la comunidad muy antigua, que es Anejo Sisi. Trabajamos con el turismo comunitario. Estamos recibiendo nuevamente a los turistas. Ya, o sea, un gringo como yo. Sí, un gringo que es. Muchas gracias. Vamos a seguir explorando el lugar. Así que puedes visitar lo que es los, habitaciones. Habitaciones del restaurante, usted? Pues. Puedes ir conmigo también. Ah, ya, listo, listo. Dios de pago. Vamos a seguir, mijines, explorando el lugar. ¿Qué es lo que le hace súper especial a la comunidad de Chiclidanejo? Esta comunidad es una de las más antiguas y más grandes de todo Ecuador. Es del pueblo Cañari. Fue fundada en 1603. Imagínense eso. Esta iglesia de aquí es la segunda iglesia más antigua y patrimonial de todo el país. Es por eso que van a ver hecho todo de adobe. Y con acabados antiguos ya, detallados. Lamentablemente no está abierto, pero ya nos vienen a abrir. Bueno, ahora sí, vamos a ingresar dentro de la iglesia. Así es que acompáñenme, carajo. Ya estoy en el interior de la iglesia y la arquitectura es 8 level, mi gente, solo 0 level. Todo de madera y esta fuente de aquí es todo hecho de piedra de... ¡Wow! Miren, aquí está la campanita también y suena fuerte. Solo escuchen, solo cachen. Cosa que tímpano casi se revienta. Ya estamos ingresando a la parte que creo que a todos les gusta y también es especial a mí, a la cocina. Porque está oliendo algo riquísimo. Estamos preparando un ají de pepita de sambo para los turistas. ¿Qué nomás contiene este ajicito? Tiene pimiento, tiene ajo, ¿ya? Sal, cebolla. Bueno, mi gente, me han puesto un trabajo súper difícil. Ahorita estoy haciendo ají de pepa de sambo como lo hacían antiguamente, no a lo moderno. Una hora de un tiempo, ahí sale. ¿Una hora? Pucha, eso ya va a venir con musculazos, ¿para qué? Ay, viene oliendo riquísimo, ¿no? No, no, en serio, a los gringos sí les gusta el ají. Ah, besa, ¿no? No, pues tiene que mantener esa tradición de hablar quichua. Yo, por ejemplo, hablo tres idiomas. Quichua, español e inglés. ¿Quiere que diga una oración? Mishungulat furio. Ahí está tres idiomas. Claro, corazón. Ocho de Zamoro. Ahorita ya estamos acabando de hacer. Esto es riquísimo, cuisito. 8 niveles. Ahorita les voy a mostrar mis habilidades de cómo toco el bombo, carajo. Acá tenemos, mírenme. Este enorme tutorial de cómo tocar el bombo, mi hijo. Vamos en la cabeza. Y empezamos. No hay que tocar a los dos lados así. En estos momentos voy a tocar el pingullo, mijines. No, no sale.
Esto de aquí antiguamente servía para comunicarse y le llaman quipo. Aquí tiene una abertura y por acá sale un sonido fuerte, carajo. Más fuerza. Creo que está averiado. Vamos a intentarlo una vez más. Ya no quedo. Mi nombre es Memito Castro, me haría un rato filmar todo el proceso de cómo ustedes pasan este hermoso lugar que es el centro comunitario. Vigines, aquí acaban de llegar mis amigos franceses. Vamos a dar un recorrido aquí por Sitsi Danejos, que ya han venido con hambre. Vamos a servirle un pequeño almuerzo y obviamente yo soy el mesero, así es que vamos. Bueno, ahora sí vamos a servir la entrada. Y esta sopita es todo natural, es de harina de alberja, mi hija. Para que vayan comiendo y vayan con pura energía. Estamos preparando el segundo plato, mijines. De lo que consta es arroz con quinoa. Se puede observar, miren, miren, ve. Acá se ve la quinoa. No es solo arrocito, está con quinoa. Tenemos lechuga, para los que están fines. Arvejita con choclito y mayonesa. Y de carnecita tenemos pollo. Pollo al vapor. Después de ser el mesero, ahora me toca ser el guía, mijines. Voy a explicar el proceso de cómo se hace la mágica, todo. Así es que, acompáñenme. A ver, Mashi, dame la bienvenida a Ecuador, provincia de Cañar, específicamente a la comunidad de Sisi Danejo. Oh, le decidimos, bienvenido a todo el mundo, bienvenido a provincia de Cañar y así a la comunidad de Sisi Danejo. Ahorita yo les voy a mostrar cómo es el proceso de realizar lo que es la mágica. La mágica viene de lo que es de la cebada. Nuestros ancestros lo utilizaban diariamente para comer especialmente en el desayuno, porque eso daba fútbol de energía. Digo, personal, a mí me gusta comer con leche. Ahorita ya vamos a empezar cómo se hacía antiguamente. Mantenemos que hagan petit demostración. Ya. Lo primero que necesitamos es tostar la cebada. Lo segundo que necesitamos lo que es el mortero. Y dicho, esto se le conoce como mama rumi. Lo que se tiene que hacer es coger la cebada tostada o canchada. Y se pone aquí. No depende del todo de la fuerza y así no de las habilidades de cada persona a la hora de hacer. Sale con paz de la fuerza, responde la técnica. La señorita lo va a ayudar. Ah, ayúdate, venga. Ya me estaba cansando. Va a hacerlo en forma circular, moviendo. Uf, hace mejor que yo. El trabajo mío que le decía. Creo que va a ser que darle vivir aquí en Cañar. Porque te cuesta mi tesis. Con esta cuchara puedes moverlo. Para amontonarlo. Y ahí sí. Ya tenemos lista la harina, no sé si quiero probar. ¿Qué crees que usted que la farina? Sí, sí. La señora quiere probar, pasa nomás por ahí. Bueno, continuando el recorrido, tenemos esta iglesia de aquí, que es la primera iglesia dentro de la provincia, la segunda en todo el país, fundada en 1634. Hasta 2012 esta iglesia estaba abandonada. Después de eso volvieron a reconstruir algunas partes de esta iglesia. Yo es que la leo mis dudas, se te dice que te abandoné. Me, ¿cómo? ¿Se te dice que te tiene o si se te le... el Ministerio de Patrimonio, que son de arriba y sí? Como sea la restauración y reconstrucción de la iglesia. Velas de acá son hechos artesanalmente. Dos personas de toda la comunidad saben el secreto de cómo hacer ya. Lo que utilizan es la cebolla y el limón, esto de aquí, lo hacen para que no se acabe rápido la vela. Si quieren pueden tocar, ¿quieren? Si quieren.
¿Quieren? Para que vean que es diferente. El olor no va a tener nada a cebolla. El otro para monjas e industrial. Tal vez si quisiera tal vez hablarles un poco del sombrero que utilizan aquí. Bueno, básicamente esta es una vestimenta cañari, pero no estoy totalmente vestido cañari. Sí. Ahorita estoy puesto lo que es el sombrero, lo que es el poncho, ya que aquí es frío, tanto el páramo, se utiliza poncho para abrigar. ¿Sí? ¿Los representativos de San Dijen, de la región, o aniversario, que utilizan el poncho como sa, eso y da el culo rouge, se dice otra comunidad que se utiliza así por la fiesta. Ahorita estamos ya saliendo de la iglesia y nos vamos a ver a las alpaquitas para que le acaricien los gringuitos. Bueno, gracias por la visita. Nos vemos, cuídense mucho. Chao. Todo un éxito, Virginia. Creo que hemos llegado al final de este video y quiero agradecer a mi amigo Sebastián por la invitación. Estuvo hermoso el recorrido. Algunas palabras que quiero decir a los mijines y mijinas que están viendo este video. ¿Qué tal, cómo están? En sí, invitándoles que vengan a conocer lo que es el Centro de Turismo Comunitario de Sisidanejo. Y mijines, para tú que estás buscando reencontrarte con la esencia misma de la Madre Tierra, puedes venir acá a Sisidanejo porque hay unos bellos paisajes y la gastronomía andina. Pucha, 10 de 10, mijines. Así que nos vemos en la próxima aventura.